Daga Escarlata. Sí, está funcionando. Su maná está reduciéndose. ¿Cómo puede ser? Luego de absorber el poder de tantos Gears, mis propios fracasos crecen. ¿Cómo es que Bloodthinner no tiene efecto en ti? El profesor Zema tenía razón. Esa es la culminación de su trabajo. La reina Tedion no se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo. Esta es nuestra oportunidad. Debe ser algún tipo de contrahechizo. ¿Ha sido Dalia? Parece que te conocía bastante bien. De modo que realmente ha sido ella. Esa maldita mujer. ¿Cómo pudo alguien tan ingenuo como ella saberlo? Siempre es ella interponiéndose en mi camino, entrometiéndose. Yo solo quería empezar de nuevo, tener otra oportunidad. Desafortunadamente, ese deseo tuyo no va a ocurrir. Tú. Es hora de reclamar lo que es tuyo. Pues tuviste la oportunidad hace décadas y fallaste. Deseando cosas triviales como amor y aceptación. Una pena que no haya salido bien. Será mejor que no hayas olvidado que existes debido a mí. Tú eres mi poder. Tú me perteneces. Nosotros somos Revenants, la reserva del Decay. Mucho tiempo hemos estado siendo suprimidos por el maná del mundo y mantenidos en jaque. Sin embargo, tu odio nos llamaba, un poder esperando a ser obtenido. Nos diste la bienvenida, dándonos conciencia. Y al unirnos, nuestro poder se volvió uno. Y así ha sido. Puta madre, ¿por qué estamos reviviendo Black Kane? La convicción que en tu interior nutrió nuestro poder, permitiéndonos crecer hasta lo que somos ahora. Pero ahora, sentimos que dudas y tienes miedo. Te has descarriado. Y eso debilita nuestro poder, lo cual es un resultado inaceptable para mí. No estés tan sorprendida. Aunque derrotases a esa chica, siempre ha sido el destino que te esperaba, pues no eres más que un medio para conducir, canalizar nuestro poder. Y ahora ya no eres útil. Ha llegado la hora de que Elysium escuche mi llamada y lo devore todo. ¿Qué está ocurriendo con el cuerpo de la reina y este lugar? Descenderemos hasta el eterno y devorador abismo. Este lugar es sobrecogedor. Todo su cuerpo está fluyendo con Decay. ¿De modo que esto vivía dentro de la reina Talia? Papá, Celia, Sable. ¡Es liberador tener un cuerpo físico! Actualizarse y traer aquí nuestra voluntad, donde todo va a ser consumido por Decay y nada quedará más que equilibrio. Todo el mundo, ¿me habéis llevado hasta tan lejos? Este mundo ya no sufrirá y finalmente seremos libres. Vayamos hasta el final y acabemos con esto. Ups, me caí.
Poder de ataque doblado. Todo el daño recibido reduce a la mitad. Inmunidad a debuffos. Ya. Se aumentan los stacks en el número de caídas. Cuando llegas a 10 caídas, aparecerán muchos debuffos. Vale. También estoy perdiendo HP. ¡Ey! 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 No, me cae, mierda. Es que no puedo acercarme, joder. Estoy perdiendo mucha vida. ¿Qué has hecho? Bueno, no puedo llevarme todo el crédito. La teoría de papá demostró ser cierta. La reina Thalia, en su intento de invocar Elysium otra vez, se convertiría en la portadora de un montón de Kei. Un poder maligno, casi insuperable. Él ha estado trabajando de manera clandestina todos estos años para evitar eso. ¿Cómo es posible? La Kyos Dust y los Astral Gears ya no nos obedecen. ¿Nuestra conexión con Elysium ha desaparecido? Al final de su investigación, papá logró lo que estaba intentando. La fundación de la transformación de los Astral Gears para convertirlos en agentes de la purificación. Thalia absorbió los Gears. Y tú te apoderaste de su poder antes de temerariamente obtener su poder colectivo. Lo que quiere decir que tú, una entidad hecha de Decay, vas a ser destruida desde dentro. Tan solo has apresurado tu final al tomar los engranajes. No, no, no. Mientras los fragmentos de Elysium existan, nuestro Decay continuará existiendo. Y entonces tomaré tu cuerpo. Y una vez tome tu cuerpo, ya no importará. Purify. El HP se va drenando. Entiendo. Que me centre en sobrevivir mejor. Si logro hacerle break, es cuando haré daño real, pero no hace falta hacerlo. Que no hay plataforma detrás.
¿Qué demonios? ¿Cómo se pone que equivoco eso? Haz 250 de daño de un solo hit. Bueno. No, 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 mierda. Oh, cagué muy feo ahí. Estaba intentando pegarle con el break. Y salió muy rana esto. Salió fatal.
¡Acelito! Furifando decay desde el interior. Impensable. Debo encontrar un nuevo huésped y separarme de este cuerpo tan pronto sea posible. ¿Crees que puedes entrar y salir de mi cuerpo como se te antoje? ¿No crees que dejaré que te salgas con la tuya por luego de desobedecerme? Si quieres destruir el mundo, debe ser en mis términos. Alia, Teddy, están distraídas. Es nuestra oportunidad. Claro. No, ¿qué estáis haciendo? Necios, ¿os habéis olvidado quién mantiene este espacio alterado? Por supuesto que no. Pero lo único que importa ahora es tu destrucción. Ser mártir no es mi estilo, la verdad, pero hay cosas por las que vale la pena proteger que son más importantes que yo. Daremos juntos este último paso, ¡juntos! Estás acabado, Revenant. Incontables eones, haciendo tiempo y jamás imaginé que acabaría de este modo. Pero mientras la humanidad exista, el sufriendo y trayendo sufrimiento a todo lo que toquen, siempre existiremos buscando el equilibrio en vuestro caos. Y tú solo podrás vagar eternamente en este vacío roto. El espacio de Elysium está colapsando. Parece que este es el fin. Sable, ¿qué ocurre? La reina Talia es quien me restauró, ¿recuerdas? Ahora que ella no está, el maná que mantiene mi ónfalos está desapareciendo. Ni siquiera puedo quedarme dentro del Orbitar. Perdón por no decírtelo antes. No quería que os distrajerais por mi culpa. Sable. Es la campana otra vez. Sí, la campana de plata que volvió nos dio. Podemos usarla para salir de aquí, ¿verdad? No. Lo he intentado ahora. Pero aparte de una pequeña ola del rodeo del espacio alterado, nada funciona. Oh, no. Vaya, parece que ese jugador no está interesado en el Lord Sinner después de todo. Llevaré este velo a mi espalda mientras buscamos la salida. Juego, no vas a matar a Sable también, ¿verdad? No, tenéis que iros, no hay tiempo. Soy hombre muerto caminando. Ya morí una vez de todos modos. Solo vivía con tiempo prestado. No me importa si estás muerto o no, eres mi amigo. Y este ángel no va a dejar abandonar a un amigo. ¿Me ves como un amigo? Por supuesto, idiota, luego de por todo lo que hemos pasado. Venga, aguanta. Es obvio que no hay salida de aquí. Pero aunque la hubiese, no nos vamos a ningún lugar sin ti, Sable. Luego de... Después de todo, ya tenemos hecho planes para un picnic, ¿verdad? Bajo mi árbol favorito, mirando las estrellas, comiendo un montón de waffles. Eso suena maravilloso. A lo mejor puedo unirme la próxima vez. Haber estado con vosotras dos realmente ha sido... Thank you.
Completa el juego sin usar la campana de plata. Shatter completa todos los capítulos. Incluso ahora se siente muy vívido, como un sueño. Con el poder del Starstone, la emperatriz Dalia nos liberó del Elysium antes de que fuese demasiado tarde. Todo demás desapareció en el espacio alterado. O al menos eso es lo que me dijeron. Luego de que la emperatriz Dalia volviera al trono, muchos de los poderes de Az entraron en pactos que querían instituir la estabilidad. Aliada con un nuevo sentido de propósito, la gente de Az cooperó con Lunesa, la emperatriz Dalia, para acabar con el Decay. Es una alianza frágil, pero hey, es un comienzo. Celia volvió al Valhalla. Le dieron el puesto de guardia personal de la Serafín, la Valquiria. Lo último que sé de ella es que se está peleando con Tibrius por esa posición. En lo que me respecta, me las he apañado, recogiendo piezas, volviendo al ritmo habitual de la vida. Este mundo no es perfecto y nunca lo será, ni siquiera con Elysium, pero es el mundo que he elegido. Aquel que tiene todo lo bueno y lo malo que conozco. Un mundo maravilloso en el que nuestros caminos se cruzaron. Todas esas monas atrás. Se dice que un barco en el puerto está a salvo, pero ese no es el motivo por el cual se construyen los barcos.
Tú me demostraste que nada es imposible. Seguiré avanzando. Lo que nos espera, solo el tiempo lo dirá. No sé dónde estás, pero te hice una promesa y pienso cumplirla. De algo de lo que estoy segura es de que nos volveremos a ver. Porque nuestro viaje aún no ha llegado a su fin. Custom Game ha sido desbloqueado. Nueva dificultad, Infernal BBQ disponible. La galería está añadido a la pantalla del título. Ahora puedes crear una partida en, luego de, en una en un partida terminada. En la partida tendrá una marca y una estrella que te permitirá continuar desde ahí. Voy a grabar en otro slot. Han matado a Sable. También. Y la música es diferente. Estoy intrigado por eso. ¿Realmente no hay otro posible final? ¿Para qué es la campana? Vale, un momento. ¿Cuánto rato llevo con todo esto? Quiero ver un par de cosas antes de chapar. Primero, ¿qué diablos es la campana? Segundo, quiero ver el custom game. Lo que voy a añadirlo en extensión de este vídeo. Vale, pues la campana literalmente solo sirve para escapar de este lugar. Solo para eso. Tienes una oportunidad de volver atrás antes de enfrentarte al final boss. Luego, esto hay. La historia sigue. Pues New Game Plus. Juego terminado. La historia. El estado de la historia volverá al del capítulo 7. Que puede activar algunos efectos restringidos al capítulo final. Puedes mejorar el compás del explorador para encontrar objetos que no hayas encontrado. Puedes utilizar Memorial Bookmark para volver a enfrentarte a jefes. Pero no hay historia adicional. Dicho esto, lo del compás. ¿Qué tanto ayuda esto? Por ejemplo, aquí en Moros tengo un ítem de 3. ¿Dónde? Ups. ¿Dónde me estás llevando? Me hago lío. Cuando me ponen ahí, ve al revés, ¿sabes? Me vuelvo loco. En plan. Imagino que tendría que ponerme a pata para buscarlo. En todo caso, salgamos de aquí. Y veamos rápidamente el modo Free Roam. Quiero ver. No voy a hacer ahora una partida en Free Roam, por supuesto. Pero Speedrun omite eventos y diálogos. Speedrun empieza la partida con la habilidad de ir donde quieras. No hay orden al que enfrentarte a los jefes. Cuidado. No hay marcadores de objetivos en Speedrun. No está recomendado para la primera partida. Por favor, procede a tu propia discreción. Debes activar el modo Speedrun. Esto lo pusieron en un parche. Inicialmente tenías que pasarte el juego antes de activar el Speedrun Mode y parece que a raíz de un parte. ¡Ey! ¿Queréis free roam de primeras? Tomad free roam de primeras. Turbo Mode. Aumenta la velocidad del juego. Weapon Mastery. Empieza el juego con todos los movimientos a melee aprendidos. Random Sigils. Cambia el lugar de los Sigils. Medio randomizer, solo para los Sigils, por eso. Aprendo rápido. Empieza el juego con el compás del explorador y desbloquea todas las. Oh.
Completa. ¿Qué vamos? ¿Cómo que está? ¿Qué? Estáis equipeando modos de juego por logros, cabrones. Sigil Pass. Empieza el juego con todos los sigils equipados de una partida anterior. Entiendo. Con lo que si los tienes todos, puedes empezar en God Mode, paciente. Potion Scale. Los stats de los bosses escalan en función del número de pociones que tienes. Conseguir pociones te dará ventaja contra jefes, pero sus habilidades también aumentarán. Vamos, que si va... Esto es el modo alternativo de Rabi Rabi. ¿Lo es? Es más bien al revés, el modo alternativo. Es el modo estándar de Rabi Rabi. Este juego se juega en modo alternativo, donde todo parece estar fijo. Si juegas con esto, escalan contigo para que no puedas trivializarlos. Tengo curiosidad rápidamente. Quiero ver el Turbo Mode. Ups. Bullet Density. No puedes cambiar dificultad en mi juego. ¿Para que escogen un desafío extremo? O sea, mazocas. Hay modos de estos bloqueados por... Oh, sí, puedo ver la velocidad de movimiento de Tevi. Puedo ver la velocidad de movimiento de Tevi. A ver si es cierto. Me han dado el welcome de Rabi Rabi. Ahora tengo curiosidad, ¿puedo hacer también el...? No. Este no es un buen lugar para practicarlo. Sí, Waltham Wall Kick, we Rabi Rabi now. Literalmente, las habilidades de Rabi Rabi. Dios. Tevi nivel 1. Se siente algo. Tevi nivel 1 se siente algo, ciertamente. Tevi de nivel 1 se siente... algo, ciertamente. En fin. Ay, me olvidé de mirar. Hay algo más que quiero mirar. ¿Cómo salgo al menú principal otra vez? No. Vale, voy a ver la pantalla del título. Voy a empezar otra partida de este, pero quiero Fast Learner. Quiero entender lo del compás. Voy a ponerlo en cakewalk rápidamente. Ay, me mola un poco igual todo. Quiero ver lo del compás. Porque es en plan... Juraría que esto ya lo tenía. Sí, cuando entras en un bloque del mapa, si hay un objeto no descubierto en los bloques cercanos, el compás del mapa te lo indicará, pero... Supongo que a este nivel no puedo hacerlo. Vamos a cargar la partida terminada. Voy a mejorar el compás. Y voy a buscar... A ver si... Algún lugar donde faltan objetos. Para echar un vistazo rápido. A ver, entonces... Aquí está el compás. Aquí está el compás. Ahí el compás marca algo. Aquí el compás me está diciendo...
Vaya, la cantidad de cosas que puedo craftear. El borde del minimapa te indica que hay algo. Por ahí se apaga. Y si voy aquí, brilla más. Ajá. Y si me voy para aquí, brilla aún más. Oh. Vale, pues sí, ya sabemos cómo funciona el compás. Es básicamente el teléfono móvil de Rebe Ribi. En fin, esto ha sido todo el Let's Play Teddy. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Cuidaos todos.